Bueno, buenos días. Espero que estén bien. Estamos ya transmitiendo en otoño. Nos hemos puesto el abrigo. Está muy interesante para que ustedes vayan viendo cómo estos días van teniendo menos luz. Los que estén en este momento compartiendo esta clase desde más al sur van a ver que los días son aún más cortos y los que estén más al norte de La Plata van a ver que los días todavía son un poquito más largos. Así iremos hasta el 21 de junio, cuando empiece el invierno, donde los días empezarán a tener más luz, ¿sí? Van a tener más horas de luz por día, así hasta el 21 de diciembre. Estos son datos importantes para que ustedes los vayan apuntando en su libretita, en su bitácora de viaje, ¿eh? De tal manera que en esta idea de materializar la arquitectura que estamos intentando transitar, desde el proyecto, a la hora del proyecto tengamos la mayor cantidad de datos que nos permitan lograr la mejor arquitectura. Les comentamos esto porque la pandemia desde el año pasado nos ha impedido vernos. Todos ustedes incluso han ido muy poquito a la facultad, un poquito al principio del 2020. Y todos estamos añorando volver. Tenemos el recuerdo grato del encuentro de los viernes a la mañana para vernos, conversar, cambiar opiniones. Queremos comentarles algunas cosas que nos parecen importantes que ustedes compartan con nosotros. Siempre lamentamos mucho no poder vernos así personalmente y tener que recurrir al audio o a veces a pequeños videos. Primero les queríamos decir, como les ha transmitido seguramente cada uno de sus docentes, que en términos generales creo que ha sido un productivo primer trabajo que han ustedes conseguido reunir filosóficamente una serie de conceptos y creo que hay un avance interesante en alguna de las cosas que ustedes mismos nos han contado, que es primero recoger la experiencia de introducción a la materialidad y analizar los casos que tuvimos en estudio desde una óptica que empieza a transitar la idea del lenguaje profesional. Esta idea de transitar el lenguaje profesional no nos va a ser fácil conformarla en su totalidad, nos va a acompañar como propuesta durante todo el tiempo de la facultad y seguramente a medida que ustedes vayan, una vez graduados, formándose, van a obtener el resumen, van a obtener la síntesis de todo esto que estamos empezando a tener ahora. Pero es una tarea que a quienes llevamos ya muchos años en esta profesión nos cuesta terminar, es decir, que seguimos aprendiendo. Cosa que es una bendición verdaderamente, porque no tenemos, como decimos habitualmente, oportunidad de aburrirnos. Siempre hay cosas para investigar. En ese sentido, la propuesta de este trabajo que hoy iniciamos le agrega un grado mayor de complejidad a lo que ya venimos haciendo. Hoy vamos a empezar a tener una primer relación con lo que denominamos el proyecto constructivo. Siempre lo decimos, el proyecto es quizá la expresión máxima de la tarea del arquitecto. Es pensar hacia adelante, lo que va a suceder es conformar estas ideas, estas imágenes que aparecen primero en nuestro cerebro y transformarlas en lugares aptos para que la gente esté a gusto, esté contenta. Siempre decimos que, cual ese dibujo que quizá después lo volvamos a presentar en la presentación formal del práctico, ese dibujo de la familia adentro de su techo, de sus paredes, separando el adentro y el afuera, y
con felicidad, sería la tarea central de los arquitectos. Fíjense ustedes que la pandemia nos ha puesto en claro la valorización que la gente hace del lugar donde habita y cómo en muchos lugares donde la pandemia puede llegar a ser crisis y que tienen los sanitaristas más en alerta, son aquellos lugares donde la conformación de los hogares, la conformación de las viviendas son de menor tamaño, de peor calidad, con más carencias, con lo que es muy difícil hacer un aislamiento en un lugar donde no se puede uno vivir. Ustedes van a ver que en el videíto que les vamos a presentar o que ustedes ya han visto en internet, que le pedimos a esta chica que está recostada en el pasto, hay un cambio de escala que va desde lo macro, fíjense que hay una medida al principio, y que llega hasta la célula, va y viene. Esta idea también nos tiene que empezar a transitar. Es una idea de multiescala, donde yo dibujo en la escala que me conviene para mostrar lo que quiero mostrar. Siempre recuerden que nosotros no hacemos, sino hacemos hacer. Y aquel que hace, es decir, nuestro ejecutor, va a tener que tener información muy precisa para que ustedes no tengan que después discutir sobre qué era lo que había que hacer. Lo que hay que hacer tiene que estar dibujado o graficado, precisado, escrito, dicho de la mejor manera posible. Y la mejor manera es aquella en que sea más claro para que el otro lo entienda. Pero claro, como decimos en el escrito, los primeros que tienen que entender el problema somos nosotros. Eso es nuestro primer dibujo. Después hay otro dibujo para mostrar a quien la va a utilizar, que en este caso va a estar representado por el docente auxiliar. Y hay un tercer dibujo, que es aquel que nosotros hacemos para el que va a ejecutarla. Ustedes van a ver en otras materias que los arquitectos no quieren, no necesitan, no desean que sus ejecutores interpreten los planos. Lo que tienen que hacer ellos es ejecutar y para eso tenemos que darle la herramienta correspondiente. La otra cuestión que queremos abordar en este primer trabajo es que estamos intentando trabajar sobre obras de arquitectura que tengan una corrección, una validez desde el punto de vista intrínseco de la arquitectura, porque esto no es un curso de construcciones, es un curso de proyecto constructivo. Entonces, ustedes van a ver que las casas que le vamos a proponer son casas de un nivel de complejidad adecuado al que ustedes transitan, pero que también encierran valores arquitectónicos importantes. Le hemos sí agregado una complejidad que las ponemos en lugares uno en el norte del país, uno en el centro y otro en el sur, para que ustedes además le agreguen la complejidad del clima, del ambiente, y vamos a meternos desde el punto de vista teórico con algunas normas, como la 11.601 y la 11.603, que nos van a permitir adentrarnos en lo que es la primera imagen sobre condicionamiento térmico y clima. Por último, queríamos que ustedes vean en esta idea, como muestra el video de nuestra colaboradora, cómo analizamos y sintetizamos, separamos en partes, vamos hacia el detalle uno en uno, o incluso a veces lo tenemos que agrandar, para poder entenderlo y volvemos a una escala macro que nos permita ver, por ejemplo, el sitio, la cultura, la implantación, etc. Por eso, nuestra primera cuestión es que ustedes disfruten de este trabajo, que lo usen, que lo degusten y que hagan de este trabajo un verdadero ejercicio de proyecto arquitectónico. Hasta luego. El trabajo práctico número 2 que hoy queremos presentarles, el cual les propone comenzar a identificar y a reconocer los subsistemas del sistema. Y así gradualmente podamos continuar con el desarrollo del proyecto constructivo de la obra de arquitectura. Vamos a continuar profundizando los conceptos de apoyar, sostener, envolver y cubrir, los cuales fueron analizados durante el desarrollo del primer trabajo práctico. Estos conceptos seguramente nos van a permitir
comenzar a relacionar la resolución sistémica de los subsistemas de la obra de arquitectura y así poder vincularlos de manera directa con las fundaciones, las envolventes verticales y las cubiertas. En relación a los objetivos del trabajo práctico, queríamos reflexionar sobre algunos de ellos. Queríamos proponerles que continúen analizando y estudiando los sistemas constructivos, reconociendo los subsistemas que lo componen y considerar las condicionantes físicas, bioclimáticas, topográficas y contextuales del sitio asignado para la nueva propuesta donde van a desarrollar el proyecto constructivo. Como parte de los objetivos, queremos proponerles comenzar gradualmente a resolver la documentación del proyecto constructivo de cada uno de los ejemplos asignados. Para ello les proponemos continuar utilizando las preguntas conductoras y las palabras claves, las cuales conceptualizamos y aplicamos durante el análisis de los ejemplos en el primer trabajo práctico. También vamos a comenzar a reconocer y a resolver las diferentes interfaces constructivas entre los diferentes subsistemas del sistema. La primera actividad que les proponemos desarrollar para dar inicio al trabajo práctico número 2 es comenzar con el análisis de la guía de actividades prácticas. La idea es que ustedes puedan reconocer y tener presentes cuáles son los temas y los objetivos que el trabajo práctico plantea para cada una de las instancias que juntos vamos a ir recorriendo. Hoy queremos retomar el dibujo que la clase pasada nos mostraba el profesor Gustavo Cremacci, el cual nos va a ayudar a comprender cómo podemos comenzar a definir el proyecto constructivo de la obra de arquitectura entendida como un sistema. Vamos a comenzar a analizar cada una de las condicionantes del sitio y los subsistemas como parte del sistema. Vamos a analizar y a reconocer las principales características del suelo, considerado como plano de fundación, sobre el cual, de manera directa o indirecta, se van a distribuir las cargas de nuestra vivienda. Como parte del análisis, vamos a considerar las condicionantes bioclimáticas y contextuales del sitio asignado. Esto nos va a posibilitar generar propuestas constructivas para que cada uno de los ejemplos se adapte al nuevo sitio y a la implantación elegida. Dentro de las definiciones constructivas, vamos a proponer el subsistema fundaciones, el cual estará relacionado con la función apoyar, con la cual ya estuvimos trabajando y reconociendo durante el trabajo práctico número 1. La propuesta del subsistema seguramente va a estar en relación a las principales características del tipo de suelo y al análisis de las cargas del edificio. Al momento de comenzar a estudiar y proponer el subsistema envolventes verticales, lo vamos a poder vincular con la función envolver, función que también estuvimos trabajando y desarrollando en el trabajo práctico número 1. En este caso, las decisiones constructivas del subsistema envolvente van a estar relacionadas con el análisis de las condicionantes del sitio, con la orientación y seguramente con las recomendaciones de la norma IRAM 11.603. También vamos a descubrir que podemos encontrar interfaces constructivas como parte del mismo subsistema. Las decisiones constructivas que seguramente vamos a comenzar a considerar a la hora de determinar el subsistema cubierta, seguramente van a estar vinculadas al análisis de las condicionantes climáticas del sitio. En este caso, también vamos a descubrir que vuelven a aparecer interfaces entre los distintos subsistemas. Ahora, a modo de síntesis e intentando unificar las imágenes que hemos estado viendo anteriormente, podemos ver y reconocer cómo se vincula cada uno de los subsistemas y las condicionantes para lograr hacer de la obra de arquitectura un espacio habitable. La idea es que propongan cómo van a materializar cada uno de los subsistemas, asegurar las condiciones de habitabilidad, teniendo en cuenta las condicionantes climáticas, topográficas y contextuales del sitio. Como habrán visto, tenemos entre manos un trabajo que es muy interesante y que tiene una cierta complejidad. Ya lo hemos hablado, complejidad no quiere decir que sea más difícil, sino que en verdad lo que hace es combinar una gran cantidad de cosas
seguiremos encontrando de la mano de en cada grupo, de la mano de sus docentes, y decía, coordinar una gran cantidad de cosas, o una pequeña cantidad de cosas, pero que pasan todas al mismo tiempo. Entonces, en todas las diapos que hemos visto hasta ahora, hemos tomado como una visión de algunas cosas que tenemos que estudiar. Ustedes han visto que tenemos normas. Particularmente a mí me interesa mucho el 11.603 para que la vean a fondo, está en el blog. Que la lean, que vean que esa norma básicamente es el corolario, el fruto, el resumen de una cantidad de datos que recorren el país, pero sobre todo lo importante es que están relacionados con la vida humana. Entonces, ustedes hoy van a tener tres casos, que son estas tres viviendas, la que llamamos la Casa Cerámica, la Casa BSO y la Casa AR, que van a estar ubicados en tres lugares distintos, en tres bioclimas diferentes, con alguna similitud en cuanto a la presencia de algo relacionado con el agua en cada uno, pero con bioclimas diferentes. Como ustedes habrán visto, vamos a tener que hacer una secuencia de cómo llevamos la idea de la materialización de esta cuestión a través de una cadena de pensamientos que implicará tener la idea de la materia origen o el material, la transformación de esa materia en material de construcción y la materialización a partir de ese material de construcción en el hecho arquitectónico. Son casas que también intentamos que transiten una idea que, con la que queremos conversar con ustedes, que es la de una arquitectura correcta. Nosotros estamos en un curso de proyecto constructivo, es decir que no alcanza con condiciones que obviamente son necesarias, como la de la estabilidad, la de la protección al clima, sino que además tienen que representar buenos ejemplos de arquitectura, casas que sean queribles para la gente, casas con algo de diseño, aunque tengan una complejidad razonable al nivel que ustedes transitan, que es todavía el nivel del inicio de la carrera. Ustedes van a ver que vamos a posicionarlas en lugares que distintos a los que originalmente han sido pensados estas casas. Entonces vamos a colocar la Casa Cerámica en Paraná, Entre Ríos, que es una casa de los arquitectos Spinelli López, la Casa BCO de un grupo que es Los Arquitectos, en Neuquén capital, y la Casa AR, que es de la arquitecta Valeria Del Vecchio, va a estar en un clima más riguroso, en Santa Cruz, del lado del mar, en la localidad de Caleta Olivia. Traten de indagar los subsistemas, conversarlas, ponerse muy profundo con cada una de las casas para empezar a transitar el práctico. Como parte del análisis de los ejemplos, les proponemos descubrir e indagar sobre los procesos constructivos y la materialidad de la obra, para poder identificar los sistemas, los subsistemas y las condicionantes que seguramente los autores tuvieron en cuenta a la hora de pensar los proyectos. Analizar qué materiales, elementos y componentes conforman los distintos subsistemas. Esto seguramente nos va a permitir seguir descubriendo cómo fueron pensadas las obras de arquitectura. Para ello les proponemos que nos hagamos y le hagamos preguntas que nos permitan seguir aprendiendo. Durante el trabajo práctico, la materialidad nos servirá de guía para ir revelando y descubriendo gradualmente las decisiones proyectuales y constructivas y así poder reconocer y entender la obra de arquitectura como un verdadero sistema. Vamos a desarrollar la investigación seleccionando los principales materiales que van a utilizar para la resolución constructiva del proyecto. Les proponemos descubrir y reconocer la relación entre los materiales y los procesos constructivos de la obra de arquitectura. Para desarrollar el proyecto constructivo de las viviendas, les proponemos utilizar sistemas constructivos tradicionales, junto con materiales, elementos, componentes y tecnologías propias de este sistema. Entendiendo que la construcción tradicional es artesanal, para la cual se utilizan materiales elaborados en el sitio
y técnicas constructivas relacionadas con la mano de obra propia de ese lugar. Las tradiciones locales han generado sus propias tipologías, las propias técnicas, las cuales han ido variando dependiendo del lugar y la cultura, y la disponibilidad de materiales. Para la materialización de las construcciones se empleaban herramientas manuales. Hoy el sistema constructivo tradicional fue evolucionando y se utilizan materiales de construcción con mayor elaboración. Ahí algunos han llegado a incorporar procesos de industrialización en su fabricación. Se utilizan no solamente herramientas de mano, sino también algunas mecanizadas, determinadas para cada uno de los tipos de trabajo. La construcción tradicional se realiza in situ, es decir, en el lugar donde se desarrolla la misma obra. Como parte del trabajo de análisis e investigación que les proponemos desarrollar durante el trabajo práctico, vamos a incorporar las normas IRAN, las cuales hacen referencia a la normalización y certificación dentro de nuestro país. A modo de referencia, queremos citar algunas de las principales normas que se refieren al acondicionamiento térmico de los edificios. En nuestro caso, en particular, vamos a trabajar con la IRAN 11603, la cual nos va a permitir ver y analizar la clasificación bioambiental dentro de la República Argentina. Estas normas nos sugieren pautas generales para el diseño y la evaluación de las orientaciones y el asoleamiento de los edificios. Les quería traer hoy, a propósito del práctico que empezamos a transitar, una idea de rever algunas de las normas que nosotros les presentamos en el práctico con el arquitecto Maresi, pero fundamentalmente me quería referir a la 11.603, norma que ustedes van a ver bien el año que viene, cuando analicemos a fondo una ley, no ya una norma, sino una ley provincial de acá de la provincia de Buenos Aires, la 13.059, que convierte en obligatoria cosas que hasta acá son objeto de recomendaciones cumplimentables, pero no obligatorias. Esas son las normas. También nos importa mucho que ustedes vean la tarea del IRAM para fijar normas que tienen que ver con los edificios y muchas de ellas relacionadas con la arquitectura. En este caso, 11.603 es una norma que es muy interesante y que tiene que ver con la clasificación bioambiental de la República Argentina. No la vamos a leer, no hay que memorizarla, sí lo que intentamos es que ustedes la lean, la comenten, la compartan con sus docentes, de tal manera que vean cuáles son las principales ideas que maneja, y después ustedes las tendrán a mano en su mesa de dibujo a la hora de tomar decisiones proyectuales. Fíjense que hay una cosa muy interesante, que en este cuadradito habla de la forma en que trabaja el IRAM. El IRAM propone, ustedes lo van a ver al final de la norma cuando la vean, propone que las observaciones las envíes de manera que ellos tomen nota. No es, por lo tanto, una norma hecha de arriba hacia abajo, sino es una norma armada en horizontal, a través de preguntarle a la gente de muchas localidades del país, y está armada, en términos generales, a partir de las ideas de confort. Confort, ustedes saben, es una palabra que no tiene una traducción exacta en castellano, pero podríamos decir que es esa calidad de aire, de clima, de temperatura, donde me siento bien, donde yo lo que tengo que hacer es trabajar, disfrutar, dormir, lo que tenga que hacer, estoy con las condiciones que a mí me permiten estar bien. Y eso se trata de arquitectura. Como además nosotros estamos introduciendo en que compartan ideas alrededor de que nuestras casas sean sostenibles, nuestras construcciones sean amigables con el medio ambiente, que no necesiten quitarle calor en el verano,
ni agregarle demasiado calor en el invierno, porque son muy pensadas alrededor de esto, que cuando alguien me recomienda, como las pautas sanitarias COVID hoy, de ventilar en forma cruzada, yo lo puedo hacer, saber cómo se produce una ventilación cruzada. Entonces, esta norma es una norma que nos ayuda a tomar esas decisiones. Como le decía, no la vamos a leer. Sí, la voy a recorrer muy rápidamente y nos vamos a parar en algunos puntos del camino que a mí me parece que son significativos. Uno es este. El prefacio de cualquier norma, de cualquier ley, de cualquier de un libro, el prólogo, de alguna manera sitúa el objeto de lo que yo voy a, de lo que voy a proponer para a continuación. Entonces, nunca hay que dejar de leer con atención lo que el prefacio, marca, o el prólogo. A veces una parte que uno podría tomar casi como simbólica para la arquitectura es la memoria descriptiva, donde yo cuento lo que quiero que pase con lo que estoy proponiendo. Después ustedes van a ver que el índice abunda en algunas situaciones donde define cosas, ¿eh? Como por ejemplo acá. Este tema de las definiciones es muy importante porque ustedes también están creando un lenguaje, que no es un lenguaje críptico, es un lenguaje que tendrá que tener la adaptación para que el día de mañana ustedes puedan indicar con claridad y exactitud lo que quieren de sus proyectos, lo que quieren de que entiendan los ejecutores de sus proyectos, lo que van a materializar sus proyectos, y van a ver que progresivamente cada vez las definiciones van a ser más necesarias, porque en la vida profesional de ustedes va a haber una gran cantidad de elementos que van a responder a mecanismos parecidos a la fabricación de los elementos que nos rodean, y no a la artesanía con que en general uno identifica la arquitectura. Simplemente porque habrá menos artesanos, entonces habrá menos gente que entienda y gente que esté más adaptada a ensamblar que a construir, pegar en húmedo. Por eso este año lo vamos a dedicar en gran parte al proyecto constructivo, pero particularmente a ver cómo son los subsistemas que tiene ese proyecto constructivo, de manera que el día que los tengamos que reemplazar, una vez que ustedes se reciban, van a ver que con frecuencia eso irá a pasar por elementos industriales, ustedes los puedan definir. Es importante entonces generar un lenguaje que nos permita explicar lo que queremos explicar. Esto parece obvio, pero cuando uno hace el ejercicio de traducir en palabras lo que quiere marcar, muchas veces le faltan las palabras. Y en el caso de lo técnico, una mala indicación termina siendo interpretada por un tercero de otra manera, ¿eh? Y eso no tiene que pasar. También ustedes van a tener, como lo tienen en el práctico, un anexo bibliográfico, que significa dónde puedo ampliar estas cosas. Y después van a ver que hay una serie de tablas y mapas que están marcados en los anexos. Yo voy a marcar algunas cuestiones que tienen que ver básicamente con las definiciones. Que creemos que cuando se dice temperatura, sepamos qué significa, lo que significa, qué es lo que tomamos por clima, y básicamente por el tema de zonas bioambientales, que en general es una terminología que aparece medianamente cerca, esto de los años del 96, y tiene algunas revisiones periódicas la norma, pero digo, no es una norma que tenga muchos años, sino que es una norma que prácticamente se ha formado en la cercanía del tiempo, ¿eh? Y después están lo que son las zonas, y lo que me interesa mucho que ustedes vean es cómo en los anexos yo voy tomando terminología, ven lo que significa cada cosa, y cuando después puedo leer, ven las tablas. En esta tabla yo, por ejemplo, voy a saber que en Buenos Aires, en datos climáticos de invierno, cada una de estas
de estas categorías de las columnas tiene que ver con uno de esas indicaciones. Entonces sabré cuál es la media de lluvia, la media de temperatura, la temperatura máxima, la cantidad de grados de temperatura que yo tengo que agregar multiplicado por la cantidad de días para tener temperaturas de confort. Y todo esto, pues, ustedes van a ver que está representado en algunos mapas que tienen que queremos que los analicen. Acá están las localidades, hago una interrupción, están las localidades con las zonas bioambientales que tienen, si tienen subzonas. Ustedes van a ver que en el práctico tienen subzonas propuestas. Las provincias, y van a poder ustedes tener, por relación de cercanía, cualquiera sea el lugar de la Argentina donde les toque trabajar, van a tener una cercanía y van a tener el IRAN para hacer la consulta también, ¿verdad? Vamos a ir hasta recorriéndola hacia los mapas, pero paro un momento acá. Vuelvo acá a lo que es el concepto de recomendaciones. No son obligaciones ni indicaciones. Estamos frecuentemente alertados que en muchas circunstancias ustedes las toman como si fueran indicaciones y en verdad son recomendaciones. Lo que sería razonable que pasen, tanto pueda pasar. Yo siempre juego con un ejemplo que es no demasiado bueno, pero creo que es ilustrativo. Cuando de pronto nos presentan un proyecto que dice, esto hay que orientarlo de tal y tal manera, y uno le dice, pero el cliente compró el terreno ese porque quería ver el lago, y vos te estás abriendo la vivienda para el lado de atrás. Entonces, lo importante es que tu proyecto respete recomendaciones y sepa qué hacer para transformar problemas en resoluciones técnicas, ¿eh? Léanlo con tranquilidad, convérsenlo. No hay que atorarse con esto, hay que irlo leyendo, tener una referencia, discutirlo en el grupo. Lo que no queremos es que se lea nada más que esta página de recomendaciones y después se recite, las paredes deben ser de tal. No, las paredes como recomendación tendrán que ser así, pero si mi proyecto necesita otra pared, la tendré que hacer. Fíjense que ustedes tienen alguna casa que es ladrillera. En este práctico. Y si a mí me recomendaran que tiene que ser blanca, no voy a pintar la ladrillo blanco. Siempre nosotros tomamos el ejemplo de la Catedral de La Plata. Es roja. Originalmente no estaba pensada como roja, la querían seguramente revocar y con un símil piedra como tiene en la entrada principal. Pero bueno, pero quedó roja y hoy es roja, ¿eh? Entonces digo, la arquitectura tiene que ver también con esa impronta, ¿eh? Cuando lean a Álvar Aalto o a alguno de los clásicos, van a ver cómo ellos toman el mismo Corbus, cómo toman los teóricos inconvenientes, problemas para hacer arquitectura también, porque la arquitectura tiene tiempo y espacio, y a veces ese tiempo y ese espacio hace que algunas cosas tengan que ser de una manera diferente a como originalmente están pensadas, o bien adaptadas al momento y la forma que se tiene. Por eso ustedes también van a estudiar en este práctico materiales, en aquella cadena que se acuerdan que tenemos que transitar de materia, transformación en material, y cómo llevamos ese material a la materialidad. Y yo lo que le quería mostrar son algunos mapas. ¿Ven? Por ejemplo, este es el mapa de resumen, que es el que ustedes tienen hoy en el práctico. Pero este es el mapa de resumen. Tiene zonas, pero estas zonas tienen que ver con la opinión de la gente que vive en esa zona y algunos otros mapas y algunas otras tablas que tienen que ver con la humedad, la cantidad de la velocidad del viento,
que habrá que interpretarlas y tenerlas en cuenta. Vuelvo a decir, nada es para estudiar mecánicamente. Para tener en cuenta, preguntar, buscaremos la profundización de lo que a ustedes les interese más, pero lo importante es que ustedes vean que estas cosas existen, no ir al resumen como se hacía cuando no podíamos estudiar como queríamos. Fíjense que este es otro mapa, en este caso son las líneas de igual temperatura efectiva corregida. Ahí está explicado que en la norma, que está puesto acá en este mapa, en este dibujo, en esta gráfica, pero acá está llevado a la realidad de lo que significa la posición geográfica. Y descubrimos que hay algunos puntos que aparentemente para nuestra primera idea eran muy diferentes, y en esta óptica, ¿esto de Jujuy es parecido a esto de la provincia de Buenos Aires o esto de cercano a Santa Rosa en La Pampa? Van a ver que tenemos mapas donde hay puntos de igual amplitud térmica, en el caso del verano o del invierno. Y este que también me interesa, esto también está en la tabla esa que veíamos hoy. Fíjense que hay líneas que de grado día, esta es la cantidad de grados de temperatura que yo tengo que agregar al ambiente multiplicado por la cantidad de días del año que yo tengo que hacerlo para llegar a temperatura de confort. Hay algunos lugares que son más o menos lógicos. Esto será corriente, ¿ve? Dice 400 grados día. Es decir que tengo unos cuantos días del año donde yo tengo que agregar calor, pero muy pocos. Algo más al sur, en la bahía de San Borombón tenemos 1170 grados, pero cuando llegamos al sur tenemos lugares de 2700 grados. Claramente acá el problema es el frío. Entonces yo tengo que pensar mis viviendas para el frío. En estos casos, casi la idea que tenemos es más cerca de la Antártida, más latitud, más frío. Fíjense lo que pasa acá arriba. ¿Cuántos son? ¿100 kilómetros? ¿200? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 bioclimas diferentes. Construir en esta zona cerca de la cordillera, porque ahí estamos teniendo alguna cosa que nos marca que a medida que elevamos la construcción o la situamos más alta, a igualdad de latitud es más fría. Y esto tiene que ver con la recorrida aparente del Sol con respecto a la Tierra. Sabemos todos que los que nos movemos somos nosotros, que el Sol está quieto. Pero entramos a ver cuáles son los grados de altitud cuando pasa por el norte en determinado momento, y cuál es el azimut donde sale y donde se pone, y lo que pasa a lo largo del año, y cuántas horas de luz reciben de por sol. ¿Hay algún grafiquito y algún mecanismo que hemos puesto en el blog que se puede manejar para tener esto más a mano? Pero lo que sí es importante es retomar, por caso, la casa de Vladimiro en la falda, como para ver qué es lo que yo, cuando materializo arquitectura, la estoy viendo. También hago en este tema de la tristeza por no poder estar en la facultad. Cuando regresen a la facultad, cuando regresemos, van a ver que ese galpón, que está, lo habrán visto un poco de pasada, en el patio 2, hay un instrumento que es para que ustedes lo usen, que se llama Heliodon, que es una idea de sol artificial que, posicionado en latitud y hora, nos da la posición relativa de la Tierra con respecto al Sol. Si uno pone una maqueta ahí está la casa de la falda hecha en maqueta, va a ver cómo funcionan las sombras, las luces, los aleros. Esto mismo en chiquito lo pueden hacer ustedes
en la casa con una tabla y un reloj, ¿eh? Así que háganlo, ven, tengamos el anotador a mano, la bitácora, hagamos dibujitos, traigamos a la facultad, le saquemos una foto en la virtualidad, usemos algunos de los mecanismos que tenemos para escanear. Este gráfico también marca que a medida que, lo que le comentaba, que a medida que la temperatura, la altura aumenta, disminuye la temperatura. Por eso dibujamos las montañas con el piquito de nieve, aunque sea verano, ¿eh? Es esto, empezar a ver en vez de mirar, ¿eh? Esto que tanto le damos vuelta de cambiar, mirar por ver en profundidad. Y para terminar, ustedes tienen los anexos, bibliografía y la planillita esa que yo les comentaba de la consulta. Bueno, nada más que una introducción, escúchenla con tranquilidad, con la norma al lado, vayan recorriéndola y vean cómo funcionan las casas que, como ustedes vieron en el práctico, las hacemos por una idea mágica, trasladado a otros lugares distintos que donde están pensadas. Queremos dejarle esta última imagen a modo de resumen de la presentación del segundo trabajo práctico que hoy estamos compartiendo, para seguir pensando y analizando cómo se vinculan cada uno de estos conceptos durante el desarrollo del proyecto constructivo. Finalizando la presentación del segundo trabajo práctico, queremos compartir con ustedes los distintos medios a través de los cuales podemos estar comunicados. En Aulas Web van a poder encontrar la guía de los trabajos prácticos, los ejemplos y las fichas de lectura para el apoyo teórico. Nos volvemos a ver el viernes. Seguramente vamos a tener que profundizar esto y quizá tomemos algún otro tema. Los dejamos. Hasta luego.